Oruro, después de 9 años, será sede de una cita nacional de motociclismo. El circuito Jorge Villarreal de Capachos será el escenario a partir del 28 de octubre. Con miras a esta competencia, se vino trabajando en el escenario deportivo, adecuando una nueva pista para la modalidad de enduro, otra pista para cross, y lo que falta ahora es simplemente la pista para la categoría piwis, es decir, para los niños. El trabajo ha sido arduo y este escenario debe recibir el aval de la Federación Boliviana de Motociclismo y será el domingo, en ocasión de la competencia prenacional. Así es, Comisión Municipal de Motociclismo está coadyuvando en el apoyo para que la Asociación Departamental de Motociclismo tenga y cumpla con los requisitos que pide la Federación Boliviana de Motociclismo, que es la prenacional. Se está llevando este fin de semana 16 con 13 categorías que van a estar presentes en la modalidad de motocross, velocidad de enduro y niños. Para este prenacional, ¿cómo está el escenario? Bueno, en estos momentos se está cumpliendo con los requisitos que exige la Federación Boliviana de Motociclismo. De todas maneras, llegará seguramente el veedor para así homologar y tener o no observaciones que se irán subsanando dentro de la semana que viene. Las gestiones dirigenciales hacia el municipio ha tenido su efecto. Así es, agradecemos en total manera, pese a que hemos tenido muchos tropiezos, pero de todas maneras se ha logrado lo principal, que es el circuito. El circuito es lo más fundamental, pero falta mucho, mucho por hacer, porque necesitamos regado, porque nuestro circuito tiene mucho polvo. Entonces el requisito fundamental dentro del reglamento está el regado. Hay que mejorar ese sistema, vamos a tratar de mejorar con cisternas, hay que contratar cisternas, hay que gestionar cisternas, hay que hacer algo para tener un circuito bien regado. Minuto cero en acción.